Buenas gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, hoy os traigo el mejor vídeo de toda la semana. Así que este vídeo tiene que tener en 24 horas, chicos, 15.000 likes para que mañana me grabe aún un mejor vídeo que este. Así que petadlo, chicos, todos los que estáis viendo este vídeo, por favor, suscribíos a ver si superamos el récord de suscripciones en un día, chicos. Y hoy os traigo un increíble vídeo junto con Samu. ¡Hola! Y con la niña cerdita que está por ahí. ¿Niña cerdita? ¡Oye! Oh. ¡Pero sácame! Que no me sacas de aquí. Vale, escúchame, Persia, te voy a tepear, ¿vale? ¿No? Tienes que hacerme caso, ¿vale? No. Pues entonces... ¿Cómo que no? Explotaré la casa. Vale, quédate... No, mire... Vale, Persia, ¿qué? Ven conmigo, mirando al suelo. Tienes... como un perro. Tienes que mirar... No, como ¿qué? Una cerda. Mira al suelo. ¡Hala! Al suelo, así, al suelo. A mí me han dicho que te gustan mucho los cerdos. Y de hecho, no sé por qué tienes una esta de cerda, pero... Porque me gusta. Vale, el otro día estuviste rompiendo... ¿Qué es eso? A ver, escúchame, ven, tranquila, ¿vale? Tú, relájate, no pasa nada, ¿vale? No es nada malo, ¿eh? Me relajo, pero como hagas algo... Vale, la cuestión, es un regalo. Es un regalo, ¿vale? Es un regalo súper chulo. Por cierto, ¿dónde está tu castillo? Estaba aquí, ¿no? Estaba, tú lo has dicho, estaba. Estaba aquí porque te voy a regalar algo mucho mejor que... ¿Qué pasa? Oh, mira, qué bonitos cerdos, ¿eh? ¿Están quemando los cerdos? ¿Qué haces? Algunos se están cayendo. Están quemando, cabrón. Están quemando los cerdos. Empújala. Vale, a la lava. A la lava. No, pero estos no, que son mis... ¡Usted es creeper! ¡He salvado uno, ¡Lo has salvado, madre! Mira, escucha, mira. Lo vamos a salvar, ¿vale? No lo mates. Bueno, Persia, escúchame. ¿Qué quieres? Te voy a tepear, ¿vale? Como efectivamente... ¿Pero por qué me...? ¿Por qué haces? A ver, ¿te quieres calmar? Escúchame, tu casa ha desaparecido, ¿vale? Pero tengo una sorpresa para ti, ¿vale? ¿Qué quieres? Te vas a quedar mirando esa caja y voy a quitar el envoltorio, ¿vale? Dentro de ese envoltorio hay una cosa que te va a gustar mucho. Es una sorpresa para ti, ¿vale? Quédate. No mires, no mires, Persia. Pero vale, si tengo que mirar. No mires, date la vuelta, no mires porque tengo una sorpresita para ti. Es algo que llevo preparando mucho tiempo, ¿vale? Muchas horas, ¿eh? O sea, dedicación. Has estado pensando en mí. Sí, he pensado en ti. Así que te va a gustar lo que hay aquí dentro. Yo solo espero que Samu lo haya hecho bien, porque si no, Samu la habrá cagado mucho. Está hecho bien, no te preocupes. Vale, vamos a poner esto. Si falla, ha sido culpa de Samu, chavales. Que no, vale, que no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Con quién hablas? Que está viendo un cerdo, que está con un cerdo, tío. Joder, está obsesionada ya, me cago en todo. Está obsesionada con los cerdos, tío. O sea, está bien que te gusten los cerdos. A mí me gusta el bacon, la verdad, en los bocadillos. ¿Qué dices? Vale, no me gustan las salchichas. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Vale, es pollo. ¿Qué? Vale, escúchame. Tú ahora mismo no estás mirando, ¿verdad? No, estoy así. Vale, pues en cuanto yo te diga vas a poder mirar, ¿vale? Vale. En 5... 4, 3, 2, 1. ¡Ya puedes mirar! ¡Felicidades! ¡Un cerdo! Es tu nueva casa, ¿qué te parece? ¿Cómo que mi nueva casa? Sí, esta va a ser tu nueva casa a partir de ahora. Porque tu casa anterior ha desaparecido, pues te vamos a regalar esta casa. Mira, para que puedas observar. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, sí me gusta, pero tenía un castillo. Pero no es mejor. Pero podría haber. Escúchame, escucha los cerditos, ¿los escuchas? Mira, entra, que hay una sorpresa dentro. Mira. Hostia. Que se van. Vale. La cosa es que aquí, mira lo que hay aquí. Pero hay muchos. ¿Qué la? Oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta la sorpresa? Para ti. Sí, pero no puedo dormir, no hay espacio. ¿Cómo que... Pues bueno, duerme encima de los cerdos. ¿Cómo que no hay espacio? ¿Qué te pasa, tío? Un pollito para ti. Te feliz. Estás feliz porque hay cerdos en tu casa. Escúchame, está toda la casa. Me muevo, me mueven. Mira, pones un cofre aquí, un cofre ahí, ya está, tía. Ya está, la casa perfecta. Claro, claro. Bueno. Mira, de hecho te voy a regalar esto y esto. Mira qué bien, qué bueno soy, ¿has visto? Oh, gracias, gracias. Vale, porque como el otro día te puteé, entonces te gusta tu novia. Por detrás tiene una sorpresa también la casa. O sea, es una casa súper chula. Ten cuidado que los cerdos también se escapan. Ay, ¿vale? Que no puedo salir. Joder, ¡déjame salir! Ay, tranquila, tranquila. Mira, tiene aquí lo que más te gusta de los cerdos, la caca. ¡Caca! ¿Has visto? Idea mía ha sido, ¿eh? ¿Te gusta la caca? Hay un cerdo ahí. ¿Por qué hay un cerdo ahí mirando? Los cerdos se medio buguean. Entonces te gusta esto, ¿no? ¿Qué te pasa? Es un... ¡Me huele mal! Es un zurullo. Y mira, aquí tiene un mecanismo integrado. ¿Dónde estás, tía? Que no te veo. Vale, tiene un mecanismo integrado aquí, ¿vale? Para que puedas ir súper rápido dentro, ¿vale? Entonces aquí tiene como una especie de mecanismo. ¿Da galletas? Pruébalo. ¿No es un mecanismo muy chulo, eh? ¿Dale? No hace nada. ¿Has visto? Es un mecanismo antitrol. No hace nada. ¡Comida! ¡Comida! ¿Qué le pasa? Mira, tío, mira los cerdos. Estoy llorando, tía. ¡Comida! Mira, no, están cocinadas. Hostia, yo quiero comida, tía, yo quiero comida. Bacon, por favor. ¿Has visto, tía? ¿Te ha gustado la sorpresa o no? ¿Tú eres tonto? Mira cuánta comida, un stack de comida cocinada, tío, toma. No jodas, tío. Sí, toma, ¿has visto? Toma, más cerdo para ti. ¿Tú eres tonto, cagón de mierda? ¿Cómo? Pues es un susto precioso, ¿vieron? ¿No te gusta, tío? Era una sorpresa. Persia. ¿Persia? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Persia. Tú? ¿Pero no te gustan los cerdos, tía? Que me has dejado sin casa y has matado a mis cerdos. Pero a ver, al menos todavía viven unos cuantos. No, bueno, mira el lado positivo, Api. Ahora tiene tiempo para hacer otra casa más. ¡Claro! Tú que me he pasado muchas horas. Y además, mira, Persia, hay un montón de cerdos todavía en el suelo. Mira. Claro. Oh, pues, hostia, que me quemo. Tengo una mala noticia. ¡Tengo una mala noticia! ¿Qué te pasa, tía? Eres mala persona conmigo. Mira, mira, mira cuánto cerdo hay, tío. Me matan los cerdos, me quitas la casa, el castillo que tenía. Me haces una casa, me matas a más cerdos. ¡Ah, para! Pero que no, que están sufriendo, pero que están tristes porque no tienen la familia. ¡Que no mates a Porky! Mira, mira, lo ha matado Samu. Ahí está, Porky. Ah, mira, aquí tienes el nuevo cerdo. Es un DLC, tiene pelo ahora, ¿sabes? ¿Qué? ¿No te gusta? Antifuego. No. No te... Bueno, pues tengo una mala noticia. No habíamos copiado tu casa antes, así que no existe el castillo. Vas a tener que volver a hacerlo. La cosa positiva, ¿sabes qué es? Que en principio hay una norma que dice que los miembros que no tengan casa se les expulsarán 24 horas. Así que solo tienes 24 horas para poder hacerte la casa si no te expulsamos de Survival, ¿sabes? ¡A disfrutar! ¿Eres tonto? A ver, mi madre dice muchas veces que sí, soy tonto, efectivamente, pero... Sí, soy tonto. Pero... ¿Me estás jodiendo? No, yo no te estoy jodiendo, o sea, no tienes casa y por lo tanto ahora te tengo que banear por eso, porque como no tienes casa... Y pues ya está, ¿sabes? Hay un hueco libre, chicos. Pero que aún han pasado 24 horas. Sí, ya han pasado 24 horas porque la revisión era ahora y yo acabo de ver esto y como no sé cuándo... ¡Api! ¿Qué? Pero que me la has destruido la casa. No tienes pruebas, has sido tú la que has explotado tu propia casa. ¿Qué dices? Hombre, te has apretado el botón. O sea, yo no tengo culpa que hayas apretado un botón. ¿Tú eres tonto? ¿Qué te ríes? Samu, vete al Warp ese y trae eso, brother. Vamos, tenemos una sorpresa para ti, ¿vale? Pero si no puedo entrar, estoy baneado. Por eso, ahora... Bueno, a ver, no hace falta que pongas la voz de borrica. O sea, no es necesario. Pero ¿cómo que más quieres que pongas y me has explotado la casa y me has matado a mis cerdos? Pero que yo no he hecho nada, tío. No, ¿tienes comida ilimitada? ¿Qué pasa, tío? Bueno, Samu, ¿lo tienes ya, brother? Sí, 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 la estoy trayendo, ¿eh? Vale, compañero. Joder, pues, yo flipo. Tenemos una sorpresa para ti. Vale, la sorpresa no sé si te va a gustar, pero tenemos una sorpresa para ti. No me gusta ya. Vale, pues no te damos la sorpresa, Samu. Pero no, no se la pongo, ¿no? Vale, no, pues ya está. Es broma. Corre, tráelo. Sí. Vamos a traer. Vale, ¿dónde la pongo? ¿Aquí? Pues donde estaba. Perdón, vale. Persia, ¿vale? No puedo desbanearte. ¿Qué? ¿No? Perdón, ¿cómo era? ¿Un ban, tío? Aquí tienes tu sorpresa. ¡Mi casa! Aquí, y mis cerdos. A ver, tus cerdos. Que lo has colocado mal, está mal colocada. Bueno, las reclamaciones se las haces a la admin de Surviland, ¿vale? Mis mascotas se han perdido todas. Y los cofres también se han perdido, pero no te preocupes. No. Sí. Por lo menos no vas a pasar frío. Claro. Y además, no. Y además, toma, tenemos mucho cerdo. Mira, aquí, toma, toma, cerdito. Que no aquí. Quiero cerdos, quiero toma. Vacas. O sea que pues las pinta vacas mal, sí, pero los cerdos sí, no. Aquí. Hostia. ¡Ah, qué tonta es! ¡Para! ¡Joder! ¡Ah, que me matas! ¡Adiós! En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Reventad el botón de like, chicos. Suscribiros al canal, a los canales que tenéis en la descripción. No olvidéis suscribiros a mi canal, chicos. Dejad un pedazo de like y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Tua!